Hello, good evening, everyone. Welcome to America Society. We are the Department of Visual Arts, here to welcome you to this panel, Friendship and Cosmopolitanism in Argentine Art and Literature, to commemorate, celebrate the exhibit that we just opened today, Xul Solar and Jorge Luis Borges, The Art of Friendship. So I'm going to introduce to Gabriela Rangel, the director and chief curator of the Visual Arts Department, and also the curator of this great exhibit. We just learned that we were published on the New York Times, so we hope that you see that article later, and also for the members and all of you that have this white little ticket, there will be a small reception in the Mexican room, which is nearby, at the end of the panel. Hi, actually, I'm not gonna be introducing anything. This is our board member and member of the Visual Arts Advisory Board, Erica Roberts from Argentina, who's gonna introduce the panel. Thank you. Get out of the limelight there. Good evening, everyone. As a member of the Visual Arts Advisory Board of the America Society, I would like to welcome you all to the panel discussion on friendship and cosmopolitanism in Argentine art and literature. But before I introduce the panelists, I would like to add a few words about Argentine art here at the America Society. Over the decades, America Society has presented numerous exhibitions. To name just a few, Marta Minujín, Liliana Porter, who's here tonight, Juan Camilo Uribe, Marcelo Bonevardi, Luis Benedit, Rafael Bueno, Guillermo Cuitca, Alfredo Prior, amongst others. Xul Solar and Jorge Luis Borges, The Art of Friendship, is curated by Gabriela Rangel with the collaboration of Lila Zemborain and the Museo Xul Solar in Buenos Aires. The exhibition is accompanied by a catalogue, which I hope you've all had the chance to see, with contributions by Patricia Tondo, Sergio Baur, Maria Kodama, Gabriela Rangel, and Silvia Molloy, in addition to a plaquette with original poems by Monica de la Torre, Cecilia Vicuña, and Lila Zemborain. The exhibition will be on view here through July 20th and will then be traveling to the Phoenix Art Museum in the fall. I would also like to add, for those of you traveling to Buenos Aires, to take the opportunity to visit the Cultural Corridor, which will be organized by the Ministry of Culture of the City of Buenos Aires, and which will link up the Museo Xul Solar with the Fundación Internacional Jorge Luis Borges, featuring contemporary artistic projects inspired by the imaginary of both men as a museum mile. Xul Solar and Jorge Luis Borges, The Art of Friendship, is made possible by the generous support of the Ministry of Culture of the City of Buenos Aires, Aeropuertos Argentina 2000, the Diane and Bruce Halley Foundation, Alejandro Puentin, Eduardo Gruneisen, Fundación Rosenblum, and Veronica Suani de Nutting, and in-kind support provided by Arte al Día. Also special thanks to the Fundación Internacional Jorge Luis Borges. I would also like to extend my personal thanks to Gabriela Rangel and all her team here at the America Society who have worked tirelessly on this exhibition. It was both an honor and a pleasure for Sylvia Nose, who's sitting here with me, to be involved right from the start of this project and to be here today. And now I'd like to introduce the panelists for this evening's discussion. Patricia Ortundo is curator at the Fundación Pan Club Museo Xul Solar in Buenos Aires. She is also professor at the Department of Philosophy and Letters at the University of Buenos Aires and is author of several scholarly publications on Xul Solar and Latin American art. She has curated numerous exhibitions, including Peturuti y el Arte Abstracto at the Malva and Oliverio Girondo at the Museo Xul Solar. Sergio Baur is an Argentine historian, curator, and diplomat, and currently serves as ambassador to Argentina and Tunisia and will be shortly moving to Egypt. Until 2011, he worked for the Department of Cultural Affairs of the Argentine Foreign Ministry, where he supervised the country's participation in the Venice and Sao Paulo biennials, as well as the Frankfurt Book Fair. He is author of numerous publications on the Argentine avant-garde, as well as curator of the recent exhibition Claridad, la vanguardia en lucha at the Museo Nacional de Bellas Artes in Buenos Aires.
And finally, Maria Kodama, writer and editor, you all know her. She is president of the Fundación Internacional Jorge Luis Borges and is a frequent guest here at the American Society. She has organized several literary-themed exhibitions, including the large international show, 100 Years Anniversary of Jorge Luis Borges, shown in Venice, Paris, Madrid, and Buenos Aires. And most recently, she co-organized Borges en México at the Palacio de Bellas Artes, Mexico City. In 2010, she co-edited Borges' work on mysticism as part of the new Penguin Classics publications, which was presented here at the America Society. The panel moderator will be Gabriela Rangel. She is chief curator and director of the visual arts program at the America Society. She has curated numerous exhibitions here on contemporary art, including Arturo Herrera and Diaz and Ridwick, and has made many contributions to catalogues as well as articles which have appeared in Art in America and Parquet. Now I leave it to you, Gabriela. Sorry for the performance, but I'm going to start with a provocative interview made to Borges in the 70s. Show. Xul Solar. Solar. Otro amigo. Sí. Xul Solar era un hombre de genio, sin duda. Un hombre que vivía, como Masolino Fernández también, de otro modo, continuamente pensando, continuamente inventando. Él inventó ese juego, el pan juego. Pero nunca pudo explicarlo, pero a medida que lo explicaba, lo enriquecía. Porque lo que él decía ya era anticuado. Y un gran pintor. Recuerdo que él cometía herejías. Por ejemplo, a él no le gustaba Picasso. En aquella época, no. Se entendía que había que admirar a Picasso. Y decía que no. Que era un buen pintor, lo del discípulo de Braque, que no le interesaba especialmente, que no tenía mucha imaginación, o que no tenía imaginación, desde luego. Y él así, era muy, muy hereje, entonces, en opinión, muy herético, ¿sí? Pero saludablemente herético. I want to start by a quote by Jorge Luis Borges, in which he established a lineage for linking Xul Solar to the cosmic world. And this is it. I would like to begin by analyzing a word that has had very little fortune, the word cosmopolitan, which now evokes voyages, tourism, international people who do not belong to any country, a kind of labored frivolity. However, the word cosmopolitan was an invention of the Stoics, and I would like to explain it. For the Greeks, the city of their birth was their country, and that is why we speak of Heraclitus of Ephesus, Zenon of Elia, and so forth. And the Stoics had the extraordinary idea that a man did not have to be exclusively a citizen of this city, his polis, but rather a citizen of the cosmos, a cosmopolitan, a citizen of the universe, or according to the German tradition, Weltbürger. I have met a very few men deserving this distinction, who deserve to be considered citizens of the world and to feel as such, and perhaps the only cosmopolitan citizen of the universe that I met was Xul Solar. I met him around 1923, 1924. My memory fails me for dates, which is not relevant, as dates are mere conventions. I'm going to link this quote to what Derrida said about hospitality and this lineage of cosmopolitanism. Derrida said, "We all have, especially in Europe or on both sides of the channel, this problem of immigration, to what extent we should welcome the other. So in order to think of a new politics of hospitality, a new relationship to citizenship,
we have to rethink all these problems that I have mentioned in a couple of weeks ago. Let me say just one more thing. Given that I have said about citizen and non-citizen, we could simply dream of a democracy which will be cosmopolitical, a cosmopolitan form. There is a tradition of cosmopolitanism, and if we have time, we could study this tradition, which comes to us from, on the one hand, the Greek thought of the Stoics, who have a concept of the citizen of the world. So here we have a juxtaposition between what Borges said about this cosmopolitan being and Derrida on friendship and hospitality. So I will ground our approach to the Stoic genealogy outlined by Borges and Derrida, and later call upon the politics of friendship, cosmopolitanism as an idea transcending the contours of the state and nation, harboring possibilities that broaden the limits and practice of friendship as a sphere with a genuine democratic potential. In fact, Borges and Xul's friendship was frequently imbricated in with the conditional space of hospitality, an ethical poor space that went beyond the private dialogue between an artist and a writer to articulate a public cultural discourse sustained over time. This developed in an organic manner, consolidating itself in collaborations aimed at attaining a rigorous intellectual dimension and public exposure. Solar drew the vignettes that illustrated Borges's essay collections El Tamaño de Mi Esperanza, 1926, and El Idioma de los Argentinos, 1928. But he devised a promotional poster for the magazine Proa and produced or translated texts from the German and English from publications under Borges' aegis in the supplement Crítica of the Revista Multicolor de los Sábados. During the 30s, the Revista Multicolor de los Sábados, a supplement of newspaper Crítica, again, edited by Borges and Ulises Petit de Muret, published a folkloric study by Solar, Cuentos del Amazonas de los Mocetenes y Guarullús, Primeras Historias que se oyeron en este continente. His review of History Book of Genghis Khan, translation into Spanish of Rudyard Kipling's Just So Stories for Little Children, the review of North American periodicals, etc. As a contributing editor to the magazine El Hogar in 1935, Borges published Solar's translation into Spanish of May Sinclair's study, Where Their Fire Is Not Quenched. So we see that there is an ongoing collaboration in magazines and enterprises in which Borges is related to. By the 30s, the magazine Des Tiempo, which name tells a lot about the program, in other words, non-program, it was not an avant-garde magazine, edited by Borges and Adolfo Villa y Casares, features Solar's vignettes and two important texts in Neo-Creole, Vision sobre el Trilinio and Glosa. Having been writing for the magazine Sur, published by Victorio Campos in 1939, Borges contributed the essay George Terry, Duodecimal Arithmetic, in which he referred to Solar's use of duodecimals. In 1946, Solar contributed with illustrations for the important magazine The Annales de Buenos Aires, in which Borges edited and which he published some of his most known stories. Same year, Solar created seven vignettes for the detective novel Un Modelo para la Muerte, written by B. Suarez Lynch, an alias of Borges and Bioy Casares. So we see this ongoing collaboration on and on and on. So this exhibition and the project that gathers these specialists from Argentina proposes to examine and interpret various aspects of this friendship that developed during one of the most brilliant cultural moments in South America, I believe. Borges and Xul Solar were central to the process of invention of a local cosmopolitan identity. By following these exceptional figures and the friendship they built, availing themselves of a dialogue nourished by shared readings and a highly singular interpretation of the local culture, we propose to show significant aspects of the project of the neo-criollo aesthetic renovation that came to fruition in Argentina on the basis of the fusion of nationalist ideas with tactics
of the European avant-garde. This project, in words of Solar himself, was dictated, at least in the beginning, by the fact of feeling oneself and being new, by bringing the new meaning to a tired world. I'm going to leave you with the order of the speakers will be, we will begin with Sergio Baur, then with Patricia Artundo, and Maria Kodama will be the third speaker. Thank you very much. Buenas tardes. ¿Se está bien? Well, now we're going to give a little bit of work to our translators because I'm going to speak in Spanish. But I think that you have your earphones, no? Yo antes de comenzar mi ponencia, quiero primero agradecer, voy a ser breve en los agradecimientos, porque se nos van gran parte de la noche agradeciendo, pero especialmente a Gabriela Rangel, que me convocó a esta sesión para hablar de Xul Solar y de Jorge Luis Borges en la ciudad de Nueva York. Viviendo en Túnez, Nueva York siempre también suena a lo que suena siempre, una gran metrópoli, un sitio muy, muy atractivo. Y también a mi gran amiga Lila Semborain, que hablando un día en Buenos Aires, en un emblemático café de la ciudad, en el barrio de La Recoleta, en La Biela, una noche de verano, me comentó sobre este proyecto. Y yo le dije, bueno, todo lo que pueda ayudarlos, nunca pensando que la ayuda iba a implicar estar sentado acá, que realmente me encanta la idea. Y por eso les agradezco mucho a Gabriela y a Lila de haber podido concretar esta invitación. Lo mismo a Erika Roberts, una gran amiga también de Buenos Aires, que nos vamos encontrando en distintos circuitos del arte. Y yo, antes de comenzar, quiero simplemente decirles eso. Nosotros, muchos de ustedes quizás también son argentinos o conocen muy bien nuestro país. Nuestro país está lejos, es quizá el país más austral de Occidente o el punto más remoto de Occidente. Y en realidad cualquier tipo de actividad cultural o artística lo hacemos en el mismo sentido de la convocatoria que Gabriela y la American Society nos ha hecho esta noche, que es también a través del arte de la amistad. Soy quizá un interpolado en el mundo académico porque mis últimos casi 30 años de vida han transcurrido en la diplomacia. Pero sin embargo, en todos esos momentos de mi vida diplomática he compartido momentos muy importantes con personas que hoy son muy cercanas, como por ejemplo Elena y Mariana Pobarché, que hemos vivido la experiencia de Xul Solar desde muy lejos, desde exposiciones en Sevilla, en Madrid, junto a su lamentablemente fallecido marido, don Natalio, que hemos hecho cantidades de experiencias y aventuras, casi se podría decir, con los cuadros que usted hoy ven abajo en la sala de exposiciones, bajo el brazo, y llevándolos y tratándolos de difundir. Con María, del otro lado, me pasó algo exactamente igual. Hemos vivido desde el centenario de Borges, la he llevado y ella con su generosidad habitual ha aceptado ir por las ferias del libro más insólitas del mundo, a veces bajo lluvias tropicales, a veces bajo intensas nevadas, a veces bajo calores tórridos. La única compensación creo que fue invitarla a la feria del libro de Frankfurt, donde Argentina fue país invitado de honor, y creo, ay María, que las condiciones eran más aptas para una persona de su calidad y de su cordialidad permanente. Entonces, yo les quiero decir que hoy Patricia Artundo, que para mí, a mí me inhibe un poco tenerla a mi derecha o a mi izquierda, no importa el sitio geográfico de la mesa, pero realmente a mí me inhibe porque ella fue quizá la inspiradora. O sea, hablamos de inspiración, parece más que cuando hablamos de músicos o de talentos poéticos, pero en este caso es cierto. Ella me introdujo en otro de mis grandes pasiones de la vanguardia, que es Nora Borges, nada menos que la hermana del gran Jorge Luis, una artista, le decimos olvidada porque ya entra parte del mito decirle una artista olvidada, pero creo que es una artista muy consolidada a partir de los años 20 hasta su fallecimiento.
Y ella, bueno, Patricia es una gran académica, una gran profesional que ha escrito libros maravillosos que cuando tengan la oportunidad de acceder a ellos los lean. Le ha dedicado su vida a este tema y por eso mi inhibición es mucho mayor. Pero como ella es una excelente persona, porque además de buena académica es buena persona, disculpará mis errores, mis metidas de pata, y quizá en algún momento ella también me ayude a resolverlas intelectualmente. Con esta introducción desde lo personal voy a comenzar, sé que es un poquito largo, lo vamos a ir reduciendo, ya tenemos todos los mecanismos armados, dicen que me van a patear debajo de la mesa si es muy largo, las caras de ustedes también serán bastante reveladoras al respecto, pero bueno, comencemos y después vemos cómo lo vamos desarrollando. Lo que Gabriela me ha pedido que hablara hoy es sobre Xul Solar y Jorge Luis Borges, una amistad a través de las revistas literarias de la vanguardia argentina. Vamos a poner este que es bastante difícil. ¿Sí? Este, ¿no? Ahí. Show. ¿Sí? No, este es el video de Borges. Decíamos que el tema que voy a hablar en el día de hoy es Jorge Luis Borges y Xul Solar, una amistad a través de las revistas literarias de la vanguardia argentina. En el espacio que generó el periódico Martín Fierro a través de su director, Évar Méndez, que además fue su creador y mentor, de una de las publicaciones más emblemáticas de la vanguardia hispanoamericana de los años 20, la amistad fue un común denominador entre muchos de sus integrantes. Tal es la importancia de este vínculo entre los jóvenes poetas, artistas plásticos y críticos de Martín Fierro, que muchos años más tarde otro escritor argentino, Leopoldo Marechal, evocaría a través de su novela Adán Buenos Aires el funeral definitivo de esos años de peregrinación de la generación martinfierrista. En los laberínticos caminos de la novela, recorridos iniciáticos de personajes de ficción, cuyo correlato se traduce en la existencia histórica de los mismos, la amistad de los miembros del cenáculo resulta una de las lecturas más bellas del texto. En esta ocasión, con motivo de la inauguración de la exposición Borges y Xul Solar, el arte de la amistad, quisiera traer algunas frases de Borges referidas al tema. No puedo dejar de pensar en este caso, en una conferencia pronunciada por nuestro escritor fallecido también hace poco tiempo, Héctor Bianciotti, a finales de los años 90 en la Universidad de Salamanca, que se refirió al arte de la amistad en Borges, comparándolo al pensamiento de San Agustín y Pascal, y en la que desglosó todas las sutilezas y las referencias literarias que el maestro utilizaba para definir este concepto. Revisando las numerosas citas que el escritor nos legó sobre este arte, el arte de la amistad, quiero compartir una con ustedes que muestra ese carácter y tono tan cercano al que Borges siempre recurrió para definir las ideas y conceptos más elevados. La amistad, nos dice Borges, no necesita frecuencia, puede prescindir de las confidencias, a diferencia del amor que está lleno de ansiedades y de dudas. Hace algunos años y en ocasión de una visita de Ernesto Sábato a Madrid, coincidía una exposición en el Museo Reina Sofía sobre Xul Solar, que la familia Pauverger también recuerda. El autor de Sobre héroes y tumbas la visitó y repetía casi sin cesar, como si se tratara de una fórmula mágica, el verdadero nombre de Xul, Alejandro Xul Solari, mirando con atención su obra. De pronto se detuvo frente a un cuadro del artista pintado en los años 20 y me dijo, ¿cómo se reía Borges con Xul? Ambos tenían un código común, una mutua admiración. De los textos más citados e ineludibles sobre Xul Solar, las dos conferencias pronunciadas por Borges también resultan imprescindibles. En una de ellas, titulada Sobre la obra de Xul Solar, que fue dictada en 1980 en la Fundación San Telmo, Borges se refiere a la amistad con Xul incluyendo una anécdota no exenta de humor. Y dice Borges,
Xul era el hombre más capaz de amistad que he conocido. Creo que le debo quizás las mejores horas de mi vida, leyendo y discutiendo y sobre todo dejándome enseñar por él. Recuerdo uno de los primeros sueldos que cobré, un sueldo de 300 pesos, que en esos días significaba algo. Pensé, Xul tiene tantos amigos ricos y sin embargo no le han comprado un solo cuadro. Voy a destinar parte de este primer sueldo que gano, después de muchos meses de no ganar nada, a Cota Borges. Y voy a comprar un cuadro de Xul. Le pregunté el precio de un cuadro suyo y me dijo, son 100 pesos, pero voy a hacerle precio de amigo, le cobro solo 50. Borges lo definió a Xul como un hombre versado en todas las disciplinas, curioso de los arcanos, padre de escrituras, de lenguajes, de utopías, de mitología, panajedrecista y astrólogo, perfecto en la indulgente ironía y en la generosa amistad. Pero una vez instalado el tema sobre la amistad entre Borges y Xul, creo necesario trazar los caminos de esa relación, iniciada bajo el destino del periódico Martín Fierro, y cuyas etapas pueden fácilmente descubrirse en otras experiencias a través de las revistas literarias de la época. La vanguardia argentina se caracteriza por una frustración, y quizá todas nuestros inicios, quizá por ser un pueblo bastante ligado al psicoanálisis, comienzan en una frustración o de infancia o de juventud. Y de esa misma manera comenzó la vanguardia argentina con la presencia de una de las personas o de uno de los personajes iniciales de este movimiento de renovación a nivel mundial, que fue Marcel Duchamp, que estando en Nueva York, casi al finalizar la guerra, le dio miedo que el ejército francés lo pudiera convocar para ir al frente en los últimos meses del conflicto. Y viendo periódicos, los periódicos de antes, inclusive los cuando yo era chico y no soy de la época de Marcel Duchamp, recuerdo que tenían los mapas a donde iban los distintos barcos y transatlánticos en el mundo. Encontró uno que se dirigía a Buenos Aires y le pareció un lugar suficientemente remoto como para no ser descubierto por la Gran Armada francesa. De ahí que decidió viajar a Buenos Aires, yo diría no de incógnito, de viajero nada más. Llega a nuestras tierras del Río de la Plata y lo sigue porque él tenía mucho savoir-faire, era un hombre muy elegante, tenía una excelente reputación entre las mujeres. Lo sigue Catherine Dreyer, una socióloga americana que va a escribir el primer trabajo sobre las clases obreras en Argentina. Llega Duchamp y realmente ve una ciudad próspera. La Argentina se ha caracterizado por ser un país muy rico y sobre todo en esas primeras décadas del siglo. Decide hacer, viendo la prosperidad del lugar, una gran exposición sobre cubismo, pero no encuentra ningún interlocutor válido como para aceptar llevar al Río de la Plata las primeras obras maestras de los cubistas. Y él va a decirle a unos amigos suyos, a la familia, una familia amiga que tiene en Nueva York, esta gente que compra hasta manteca en Suecia no le interesa el cubismo, prefieren los Anglada Camarasa y los Sorolla, haciendo referencia a los dos grandes pintores finiseculares españoles. Duchamp, ante la frustración, juega al ajedrez mucho en Buenos Aires, hay partidas de ajedrez registradas en el Club de Ajedrez Argentino, y ensaya proyectos del gran vidrio, por eso uno podría decir al ir al Museo de Filadelfia, pensado al menos en Buenos Aires. Decide volverse y le escribe a unos amigos diciendo Buenos Aires no existe. Y no existe porque no existen sus interlocutores válidos, que son justamente Xul Solar, Emilio Pettoruti y Nora Borges, que no se encuentran en Buenos Aires en ese momento. Entonces, el gran genio de la vanguardia, que quizá podría haber cambiado los destinos de la vanguardia argentina y de las escuelas pictóricas, esto es un contrafáctico, yo que vengo de la historia sé que esto es imposible hacerlo, pero siempre es tentador, de todas maneras podría haber sido un camino totalmente distinto al que la vanguardia argentina transitó si la presencia de Duchamp hubiese sido un poco más efectiva de lo que fue. En este clima
que Duchamp ya nos anticipa en el año 19, Buenos Aires no existe. Buenos Aires en realidad estaba ocupado de otras cosas en el año 19. Se produce la gran semana trágica, que es una revolución obrera frente a los talleres metalúrgicos Bacena. O sea, hay un gran cambio y una gran movilidad social frente a la llegada multitudinaria de inmigrantes y a un ascenso de las clases trabajadoras, por otro lado. En este año 19 no hay gran diferencia con lo que Borges va a encontrar al poco tiempo de llegar a Buenos Aires, también después de su viaje iniciático. Uno de los críticos de Borges, Ibarra, que fue también su traductor, fue uno que escribió el primer ensayo sobre el ultraísmo, expresa que cuando Borges llega a Buenos Aires encuentra un estado de la poesía argentina calmoso y neutro, nada más cercano a decadencia y muerte. Frase que analógicamente se puede decir, Buenos Aires no existe, de Duchamp. Posteriormente, 20 años después de la fundación de Martín Fierro, en un homenaje que los directivos de la revista presentaron en forma de memoria, expresaron esa situación como la asfixiante atmósfera en la que la revista Martín Fierro vio la luz. La necesidad de fundar un arte renovador que acompañara las tendencias estéticas impuestas en Europa llevó a Jorge Luis Borges a comenzar una tarea de difusión a través de un soporte cuya eficacia había ya comprobado durante su estadía europea y que en la Argentina se había desarrollado ampliamente durante todo el siglo XIX, las revistas literarias. Con el propósito de llevar la nueva poesía a la calle, el joven escritor reunió a sus amigos poetas y a su hermana Nora para empapelar la ciudad. Probablemente este término sea muy ambicioso y lo que haya podido hacer es solo empapelar las paredes de su vecindario con el periódico mural Prisma, ilustrado por Nora, y en el que se reproducían poemas de los autores cercanos a Borges. Esta experiencia literaria continuó con dos épocas de la revista Proa para reafirmar un ideario cuya herencia recibió el periódico Martín Fierro, que fue fundado en 1924. El periódico Martín Fierro corresponde a un movimiento literario que Buenos Aires se dividió en la polémica de la vanguardia en torno a dos calles. Una calle que es la calle Florida, llamada por Álvaro Yunque la Torre de Marfil, es la calle del cosmopolitismo, de las tiendas, de la elegancia, del glamour de la ciudad de los años 20, en donde su grupo de seguidores, impulsados obviamente por la vocación poética, literaria y cultural de Borges, siguen la tendencia del arte por el arte de experimentación, el arte renovador de las vanguardias europeas trasplantadas al Río de la Plata, pero con una fuerte identidad criolla. Por el otro lado, la respuesta es una vanguardia revolucionaria y elige como nombre de batalla la calle donde vive generalmente el proletariado urbano de los años 20, que es la calle de Boedo. Por eso a esta gran polémica literaria se la llama la polémica de Florida y Boedo, en referencia a estas dos calles. La aparición del periódico de arte y crítica Martín Fierro fue producto también de la tenacidad de Evar Méndez, que aquí lo tenemos. Este es un viejo olvidado de la historia de la literatura argentina. Él desde 1923 fue director de una publicación que reunía a literatos y que evaluó la posibilidad de llevar el ambiente renovador de la poesía y de la literatura argentina a la prensa cultural. Evar Méndez, increíblemente, que trabajaba en la biblioteca de la Casa de Gobierno, y como ustedes lo ven, es una persona que tiene un aire burocrático bastante marcado, fue, sin embargo, un elemento fundamental en el desarrollo cultural de la Argentina. Él ya había hecho otras experiencias de revistas y periódicos literarios, y además era poeta. Tenía una increíble visión y una exacta medida para captar cuál era el clima de renovación y quiénes eran los jóvenes poetas que podían acompañar en esta empresa cultural, que eran los más rupturistas: la poetisa Nora Lange, el escritor Oliverio Girondo, Rojas Paz, o sea, los poetas realmente de la vanguardia en idioma argentino, como diría Borges. Pero, sin embargo, él, contradictoriamente, era un poeta modernista,
a lo mucho más vinculado a lo Amado Nervo, a la rima, a la metáfora en dulce. Él, y ha escrito y ha publicado libros, o sea que no era un poeta del silencio, era un poeta que publicaba y que transitaba esta dualidad tan grande de ser el gran descubridor de la joven poesía argentina y por el otro lado un poeta de un tono muchísimo más romántico. Yo a veces pienso que el rol de este hombre, que es mismo, podemos, yo lo sigo repitiendo, y Patricia creo que coincidís que es un rol casi olvidado, ¿no es cierto?, salvo por quienes estamos trabajando en esto y vemos sus correspondencias, y alguno que otro García, que es un gran investigador que vive en Hamburgo e investiga sobre él. Pero el caso de Evar Méndez es un poco lo de Serge Diaghilev para los ballets rusos. Es la persona que identifica que hay un grupo de personas a las que se puede unir y que hay una cultura nueva a la que se puede proyectar. De las primeras experiencias, él funda una primera revista, Martín Fierro, en el año 1919, con tres números, que son bastante, por otro lado, bastante reveladores, porque en ellos hay poesías de Evaristo Carriego, el gran poeta de Buenos Aires, admirado terriblemente por Borges, y de Macedonio Fernández, quizá uno de sus maestros más cercanos. Voy reduciendo. Él también hace una gran síntesis, en un momento quiere dejar el canon de esta nueva poesía, Evar Méndez, a ver si hay otra de él. Está acá, acá lo tenemos también a Evar Méndez con Pablo Rojas Paz y otro escritor de la época. Y él en una revista también literaria, de crítica literaria muy importante de la década del 20, la revista Síntesis, publica dos números hablando de los 12 poetas nuevos, o sea, como que él quiere cerrar el canon. Símbolo del criollismo, Evar Méndez aludió a la advocación del personaje gauchesco Martín Fierro, de José Hernández, diciendo que la publicación, esto lo dice en su primer número, después vamos y venimos, no importa, lo dice en su primer número, esta publicación se proponía cantar con toda la voz, de la misma manera que había cantado el gaucho Martín Fierro a la tradición argentina. Junto a los artículos de Jorge Luis Borges vinculados al tango, cuyas referencias hace a Vicente Rossi, nos remiten no solo al género musical rioplatense, sino a un precursor de los debates de la originalidad del habla de los argentinos. La revista Martín Fierro concilió su identidad con un cosmopolitismo de acento argentino. A través de sus 4 años de vida, el periódico fue la tribuna de los jóvenes escritores y pensadores del país. Del análisis de su manifiesto se desprenden las ideas que predominaron en la vanguardia artística argentina, inaugurando una nueva concepción de la cultura local. Evar Méndez seguirá, más allá de la dirección de Martín Fierro, promoviendo a los poetas renovadores. Y, por ejemplo, él tiene un texto muy importante en una antología hecha por César Tiempo y Viñale, que en donde habla justamente de la necesidad de reivindicar, de escuchar y de publicar a toda esta nueva saga de poetas argentinos. Martín Fierro aparece al principio casi exclusivamente como un periódico de poetas, y en sus páginas se registra el más fiel reflejo del movimiento literario de nuestra juventud. Dentro de una variada escala de matices está representada la juventud intelectual, que forman distintas tendencias, desde tendencias que están más cerca al criollismo, como tendencias más experimentales, y otras en un sentido mucho más internacional. Hay un poema de Apollinaire que aparece en los primeros números de Martín Fierro, que se llama el poema Zona, que en este poema Apollinaire, y lo reproduce Martín Fierro, nos acerca a un mundo de imágenes que probablemente sean el elemento inspirador para lo que va a ser luego el manifiesto de esta revista. 2 o 3 versos del poema Zona les voy a leer para poder después retomar con respecto al manifiesto. Dice, finalmente estás cansado de este mundo antiguo. Pastora, oh Torre Eiffel, el rebaño de los puentes bala esta mañana. Estás harto de vivir en la antigüedad griega y romana. Hasta aquí los automóviles parecen antiguos. Solo la religión sigue siendo nueva la religión. Sigue siendo simple como los hangares de porta aviación.
El avión se posa al fin sin replegar las alas. El cielo se llena entonces de millones de golondrinas. Este poema fue muy leído por Girondo, que luego va a ser el autor del manifiesto de Martín Fierro. En el número 4 recién, fíjense ustedes, sale el periódico y tienen que pasar 4 números para que sus directores y sus escritores y su grupo de colaboradores pueda publicar cuáles son las bases y las necesidades de esa revista, que generalmente en toda revista literaria los postulados o los textos programáticos salen en el número 1 para que el lector sepa qué atenerse en el 2 y en el siguiente. Pero en este caso salen recién en el número 4, con un manifiesto que realmente yo creo que es muy interesante, no solo para la historia de la literatura argentina, sino para la de la vanguardia en general. Entre las principales frases que expresa el manifiesto, dice: frente a la impermeabilidad hipopotámica del honorable público, frente a la funeraria solemnidad del historiador y del catedrático que momifica cuanto toca, frente al recetario que inspira las lucubraciones de nuestros más bellos espíritus y a la afición del anacronismo y al mimetismo que demuestran, frente a la ridícula necesidad de fundamentar nuestro nacionalismo intelectual, hinchando valores falsos que al primer pinchazo se desfilan como chanchitos, frente a la incapacidad de contemplar la vida sin escalar las estanterías de la biblioteca, y sobre todo frente al pavoroso temor de equivocarse que paraliza el mismo ímpetu de la juventud, más anquilosa que cualquier burócrata jubilado. Martín Fierro siente la necesidad imprescindible de definirse y de llamar a cuantos sean capaces de percibir que nos hallamos en presencia de una nueva sensibilidad y de una nueva comprensión. Martín Fierro sabe que todo es nuevo bajo el sol. Dice: ¿simpatiza usted con Martín Fierro? ¿Colabore usted con Martín Fierro? Suscríbase usted a Martín Fierro. Y fíjense cómo la campaña de difusión cultural de la revista es muy contemporánea y muy distinta a la de sus pares, tanto de la misma tendencia literaria como de la contraria, que esta tarjeta que tenemos proyectada habla también que Martín Fierro ilustra, educa, divierte. O sea, hay un criterio muy interesante de marketing, por usar una palabra que todos entendemos de qué nos referimos, y dice: redactan en sus páginas los más brillantes escritores jóvenes de la Argentina, América y Europa. Claro que esto también suena pretencioso, porque Martín Fierro, con una lupa, también tiene un tono pretencioso. O sea, lo que yo creo que el historiador y el conocedor o el interesado en alguna documentación tiene que verla siempre con determinada distancia y algún sentido crítico, porque si no el embelesamiento es demasiado grande. Y yo creo que con las revistas uno tiene amistad, pero no amor, como diría Borges, o sea que se necesita, la confidencia no es tan necesaria. En este caso, los grandes o los más brillantes escritores jóvenes de América y de Europa en realidad terminan siendo este cenáculo de amigos que tanto Girondo como Borges fueron conociendo en sus determinados viajes y a través de determinados contactos, como una crítica que se llamaba Maurice Auclair, me parece, o por ejemplo un gran crítico de cine francés, que no recuerdo en este momento el nombre, son los que ellos acercan y se convierten en los grandes ídolos internacionales y que van definiendo determinadas posturas para la redacción de la revista. ¿Cuánto nos queda? 5 minutos. Bueno, vamos a irnos más a pobre Xul, que estamos demasiado con él. Vayamos a Xul en Martín Fierro, que es este, es porque este es el primer, miren, este es el primer número de Martín Fierro. Y lo que hace la revista, ven que dice La Vuelta del Martín Fierro, que en realidad es como se llama la segunda parte del poema de José Hernández, en donde Évar Méndez explica un poco su intención con estos jóvenes poetas, y una cómica balada del intendente de Buenos Aires. Así que hay siempre este tono de humor, hay una mirada humorística. En este sentido, ellos tienen algo del pensamiento dadaísta, del cabaret Voltaire, o sea, es una generación que quiere, es fundacional para un movimiento que era completamente ajeno en ese momento a nuestro territorio. Con respecto a Xul Solar en Martín Fierro, él se inaugura como crítico y no como ilustrador.
en torno a un artículo dedicado al artista cubo futurista Emilio Pettoruti, que no es exactamente lo que ustedes están viendo en pantalla, pero yo se los aclaro. De quien dirá, tiene una frase muy, muy, muy precisa, Xul, para definirlo a Pettoruti, que es uno de la vanguardia criolla hacia lo futuro. Que estos son dos términos fundamentales para definir el concepto de vanguardia martinfierrista. La idea de futuro, del progreso, de la tecnología, de todo lo que significa esa nueva sociedad, pero ellos con un sentido de arraigo grande en lo que es la tradición argentina. Acá hago dos segundos, que me permita Gabriela, un entre paréntesis, que es lo siguiente. La vanguardia del arte por el arte martinfierrista, que como ven sus principales protagonistas, ya lo va a decir mucho mejor que yo Patricia, de todo el itinerario europeo de Xul antes de llegar a la Argentina y antes de incorporarse a este movimiento, pero toda esta gente, Borges, Xul, Girondo, que vienen con una mentalidad europea y vienen de Europa y de alguna forma quieren trasplantar una vanguardia similar a la que han visto en los distintos países que han visitado, recurren a una búsqueda fuerte de la identidad argentina a través de esa vanguardia, cosa que la vanguardia de izquierda es internacionalista, o sea, tiene un proyecto que es distinto a ese. La vanguardia de Claridad, la vanguardia del grupo de Boedo, no está pensando en rescatar la tradición ni musical ni literaria, ni admirar los poemas de Lugones, ni ensalzar la novela de Don Segundo Sombra de Ricardo Güiraldes. No, porque ellos están en otra visión, que es la visión revolucionaria. Y la visión revolucionaria es una visión internacional de la revolución. En cuanto a esto, era poder avanguardizar, si se me permite el término, aquellas viejas tradiciones argentinas de las que ellos en alguna forma pertenecían como herederos de las viejas familias patricias de nuestro país. Xul Solar aprovechó la plataforma de Martín Fierro no solo para hablar de Pettoruti, sino también para exponer algunos conceptos referentes a la historia del arte. Y hay frases que dice: cierto es que el arte, el gran arte, es arcaico como el hombre, y el arte novísimo es un producto, una necesidad tan lógica y mucho más honda, seria y fecunda. En el número de Martín Fierro del 8 de julio de 1926 se reproducen, y aquí sí hemos coincidido, las obras de Xul llamadas Milicia, Ángel y Escenario, que ilustran un artículo de un arquitecto, de Alberto Previch, de la visita del futurista italiano Marinetti en Los Amigos del Arte. En este, la controvertida visita de Marinetti, sobre todo más la segunda que la primera, pero igual Borges, con un gran sentido cultural y un gran tacto político, se da cuenta que este hombre, después de las declaraciones que había hecho, realmente no les convenía a ellos identificarse con la figura de Marinetti, que estaba en total ascenso hacia la ideología del fascismo. Entonces lo reducen a un ámbito que tiene que ver más con lo literario, con mostrarles cuáles son sus pintores. Y en Los Amigos del Arte, que vuelvo a decir, Patricia ha hecho una exposición maravillosa en el Museo Malva hace pocos años, hacen esta exposición y Previch escribe este artículo que ustedes ven proyectado. En el artículo, en la muestra, aparecen Xul Solar, Nora Borges y Emilio Pettoruti como exponentes de la nueva pintura argentina. Marechal, que es el autor, que se los voy a deber por falta de tiempo, cuando recrea el martinfierrismo en el año 1948 a través de su novela Adán Buenos Aires, se le realiza una relación muy especial con el grupo martinfierrista de la Asociación Amigos del Arte. Y él se refiere al astrólogo Xulce, que en la novela va a ser nada menos que nuestro amigo Xul Solar. Y le va a decir en la novela: ¿no se comió usted en Amigos del Arte un ramo de arvejillas celestes que adornaba el pupitre de las conferencias? O sea, él es totalmente crítico, Marechal, que había pertenecido al grupo, con esa especie de logia que llevaban los principales protagonistas del movimiento.
El periódico Martín Fierro, bueno, realizaba homenajes y banquetes. Xul se lo ve en la mayor parte de las fotos, era un activo protagonista de esta revista, aparece fotografiado junto a sus compañeros, se lo ve en el homenaje que le hace la revista a Ricardo Huiraldes, a su novela Don Segundo Sombra, y también en ocasión de la visita de Alfonso Reyes, del escritor mexicano. En el 27, la revista agoniza. Muchos hablan, ustedes saben que, de los problemas que existían políticos en Argentina entre el irigoyenismo y el antirigoyenismo, y parece que había una desavenencia de colaboradores y redactores para dar por finalizada la revista. Yo me inclino a pensar que en este grupo de jóvenes talentosos y aventureros ese no era un problema. El problema era realmente económico, o sea, no podían llegar a seguir publicando una revista que era costosa, que tiene muy buena impresión, que se hacían muchísimos ejemplares y que probablemente a partir del número 45 ya la gente, de 4 años de existencia, la gente probablemente ya estaba buscando otra cosa. Évar Méndez, sin embargo, sigue con el proyecto de seguir publicando Martín Fierro, y como esos viejos ilusionados en un proyecto que ya prácticamente está muerto, le pide, una vez terminada el número 35, que es el último de la revista, a Xul que le mande unos clichés de sus obras y que también le mande una traducción de un autor francés que también estaba Xul leyendo. De la vereda de enfrente, Boedo, que tenía dos grandes revistas, Claridad, sobre todo la revista Claridad y Pensadores, que es la heredera, luego Claridad hereda a los Pensadores, ellos que vivían en esta gran polémica martinfierrista entre Boedo y Florida, se alegran en realidad de la desaparición de la revista Martín Fierro, porque les dejaba aún el territorio para su militancia política y cultural más libre. Y en su revista, siguiendo con este humor y con este respeto que caracterizó a ambas generaciones de intelectuales, van a sacar en la revista Claridad una participación fúnebre diciendo: el periódico de arte y crítica libre falleció confortado con los auxilios del Palacio del Libro y la bendición del profeta Lugones. Sus padres, Évar González Méndez y Oliverio Girondo, sus hermanos Proa, Inicial ausente, El Dorado ausente, que eran todas las revistas que han venido desapareciendo, los cubistas, dadaístas, ultraístas y otros genoveses, los poetas remononos, jazzbandistas, diáfanos, termométricos y calendáricos, las exquisitas Nora Lange y Nidia Lamarque, los literatos de Florida, Ramón Gómez de la Serna, por los lelos españoles y demás deudos, invitan a sus relaciones a dar piadosa sepultura a los descarnados restos del extinto. El duelo puede despedirse de cualquier forma. Casa mortuoria, Bustamante 27, servicio fúnebre de los Pensadores. La casa no tiene sucursales. Otra fuente también interesante, que creo que ya también la ha citado Gabriela, por lo cual no la voy a repetir, es justamente de este encuentro maravilloso que se produce entre Xul y Borges. Es a través de Ulises Petit de Murat, que escribe un libro autobiográfico que se llama Borges Buenos Aires, en donde también él... Ya está, ¿no? Sí. Ya está. Donde él realmente cuenta creo que hay muchas versiones de este encuentro, o sea, hay muchas, ustedes van a poder encontrar cantidades y probablemente nosotros cuatro, cada uno puede dar la suya. Yo me inclino por siempre elegir la mejor, porque en realidad no nos va a modificar la historia, sino lo que nos va es a complementar la profundidad de estos personajes que han escrito. Por ejemplo, no me inclino por una, María va a coincidir conmigo, con una que aparece en los diarios de, por ejemplo, de Bioy Casares. No me inclino por eso, porque la veo como alejada en el tiempo, en el momento de la redacción. Sí me gusta la de el caso de Ulises Petit de Murat, que dice que una noche, al doblar en la esquina de Dorrego y Cabildo, ustedes saben que Borges era un gran caminante, caminó toda la ciudad y sus acompañantes han tenido el privilegio de estar por horas escuchándolo al gran maestro describir la ciudad y su pensamiento, se nos apareció Xul a Borges y a mí. Con toda naturalidad tuvo lugar el siguiente diálogo. Xul, lo noto más alto. Siempre me sucede, Georgie.
cuando se produce una coincidencia de Venus y Marte. Crezco unos 10 centímetros. En otra ocasión, Xul le describía a Borges al hombre del futuro. Entre sus variados atributos, tendría lengua bífida. Esta duplicación lo preocupó a Borges y que preguntó, ¿para qué Xul tiene lengua bífida? A lo que el artista respondió, indispensable para el canto a dos voces. En esos diálogos más cercanos a una obra de Jarry o de Raymond Roussel, los tres amigos Borges, Xul y Petit de Murat vuelven a encontrarse en otra experiencia del periodismo cultural citada por Gabriela, que es justamente la del diario Crítica, el suplemento multicolor de los días sábados. Cuando Botana, el gran creador de este emprendimiento del periodismo moderno argentino, lo convoca a Ulises Petit de Murat para dirigir el suplemento multicolor, él enseguida piensa en Borges porque lo ve que es una tarea titánica. Y Crítica tenía una, esto es Boedo, bueno, pues no importa. Crítica en realidad lo que tenía era como una idea de incorporar, de incluir a través de la cultura a las nuevas generaciones que se iban también incorporando socialmente en la Argentina, ya sea de inmigrantes, de una clase ascendente, como una homogenización del conocimiento a través de un conocimiento muy purificado. Y con gran criterio, Ulises Petit de Murat lo elige a Borges. Él empieza a ser director del suplemento, a trabajar en el suplemento, exactamente en el primer número que aparece la obra de Xul. O sea, este cuento de Amazonas, de Muestenes y Guarayúes, primeras historias que se oyeron en este continente, versión de Alejandro Schultz, que realmente es de ese gran interés, que según ustedes ya lo pueden observar solo visitando la muestra acá abajo, de ese interés por la iconografía precolombina y por la que ha tenido Schultz siempre de rescatar estas tradiciones. Después seguramente a través de Gabriela, me falta mucho, hay cosas, les prometo que cuando haga otra exposición Marechal voy a volver a hablar de eso, pero yo les quiero agradecer la paciencia de todo esto, de compartir estos minutos de nuestra pasión por este tema, y bueno, después estaremos dispuestos a contestarles las preguntas y podemos hacerlo, así que muchísimas gracias. Yo creo que mejor es lo que vamos a proceder, dado que nos hemos explayado tanto y es tan interesante lo que están diciendo los ponentes, es que al final ustedes hacen las preguntas porque esto cambia un poco la configuración del foro, ¿no? Me parece más rico que el público haga las preguntas. Ay, estoy hablando en español, se me olvidó. Sí. Buenas noches a todos, gracias. Yo voy a tratar de ser muy breve, pero quiero agradecer, bueno, a quienes nos acompañan aquí en esta mesa esta noche, a ustedes y principalmente a Gabriela Rangel, no solo por haberme convocado aquí, sino por haber tenido también el honor de trabajar con ella en esta exposición. Agradecer a su equipo, a Cristina, a Miriam, a Anya, que finalmente no la he conocido, y el que nos reciban no solo a mí aquí en America Society, sino a los miembros de nuestra fundación, a su presidente, Elena Pobarché, a su hija y vicepresidente de la fundación, Mariana, y a Teresa Tedín y a otros miembros que han estado pero ya se han retirado. Es un honor entonces para mí estar aquí y realmente estoy muy muy agradecida por haber podido compartir mi trabajo con Gabriela y con su gente. Yo en principio lo que necesitaría es un poquito más de luz porque no veo nada. Y no es para ponerme a tono, sino que realmente no veo nada. Todo hombre memorable corre el albur de ser amonedado en anécdotas,
yo ayudo ahora a que ese inevitable destino se cumpla. Estas fueron las palabras elegidas por Borges para cerrar la Prida 1214, el último texto que le dedicó a Xul Solar. Afecto a las etimologías, él expresaba metafóricamente aquello que lo había ocupado durante más de 15 años luego del fallecimiento del artista en 1963. Amonedar, esto es, reducir, perdón, amonedar, esto es, reducir a moneda algún metal, significaba ponerlo en valor a partir de un conjunto de anécdotas. Pero para la palabra anécdota, recuperaba su significado original en griego. Anécdota o anécdotas son las cosas inéditas, las mismas que habían hecho de Xul ese singular acontecimiento que estaba en el origen de su interés en él. Cuando Borges pensaba en Xul y trataba de transmitir a los demás aquello que sentía sobre su amigo, se veía a sí mismo iniciando una travesía, y su sensación, cito, era la de un navegante que atraviesa el mar y ve una línea, quizá una claridad, y entonces piensa, esa claridad es el África, o es Asia, o es América, y piensa que detrás de esa claridad, que esa vaga línea que él descifra apenas en el horizonte, que detrás de esa vaga claridad, de esa muy vaga línea, hay un continente, y en ese continente hay religiones, dinastías, ciudades, selvas, desiertos, hay muchas cosas, pero que a él le toca ver simplemente esa línea. Y ahora yo siento que en este momento soy ese navegante. Yo tengo que hablar de ese gran continente, de este vasto país con sus imperios y su historia, y sus mitologías, y su botánica y su zoología. Todo eso que fue Xul Solar. Fin de la cita. Pero en relación con este viaje que Borges emprendería en cada una de las conferencias que le dedicó a Xul, uno debería sentirse prevenido acerca del ejercicio de su memoria. De la misma manera en que Antonio Tabucchi prevenía a los lectores de Dama de Porto Pin, un libro de viajes, aclarando que la memoria no era, cito, inmune a la imaginación que produce la memoria. Por eso, a lo que voy a referirme hoy es precisamente aquel Xul que arribó a Buenos Aires después de 12 años de residencia europea, al artista que Borges conoció hacia 1924-1925. Alguien que para ese entonces y con 37 años de edad había recorrido un camino no tradicional. Él ya había acumulado un corpus de conocimientos inédito en el contexto argentino de su tiempo, el que le permitiría, hablando en los términos de Borges, ser un cosmopolita, un ciudadano del universo. Es decir, el ser capaz de pensar y creer que las reglas que rigen nuestro mundo son factibles de ser modificadas, que el universo, tal cual lo concebimos, es mucho más rico y complejo, y que aquello que llamamos realidad no es única, sino que existen otras realidades que uno puede explorar. Cuando afirmo que Xul recorrió un camino tradicional durante sus años europeos, me refiero primero a aquello que estuvo en esa urgencia por abandonar Buenos Aires a mediados de 1912. Una sensación de desasosiego, de vacío, que le provocaba su contexto social y familiar. Un joven de clase media, de quien se esperaba que fuese un profesional, en principio un arquitecto, y que además respondiera a las exigencias que ese medio le imponía. En definitiva, una sociedad que terminó expulsándolo de su seno. Europa, en particular Francia e Italia, eran los países preferidos por los artistas y pintores y escultores argentinos para completar su formación, fuera en academias o fuera en talleres de pintores y de otros artistas más o menos afamados. Para Xul, por el contrario,
se trató de ignorar aquella vía y de recorrer otros circuitos. Estando en Europa, inició nuevas amistades que trascendían a la comunidad argentina y en algún caso latinoamericana que sus compatriotas frecuentaban. Hacia 1913-1914 conoció y trató a Batiscón Begán, el famoso egiptólogo, pero también estrechamente relacionado con los medios ocultistas ingleses. Y años más tarde, en 1919, hizo lo mismo con The Group, un grupo de jóvenes activos en torno a la sociedad teosófica, con quienes compartió la amistad de Bhikkhu Ananda Metteya Alan Bennett, monje residente de la sociedad budista. Poco después, mientras en la Bienal de Venecia de 1920 veía las obras de Boris Grigoriev, pensaba en las de Kandinsky, Picasso y Hokusai, experimentaba su primer desdoblamiento astral y sus primeros sueños. Y si en Londres había podido leer The Vision and the Voice de Aleister Crowley, de regreso en Italia se había concentrado en la lectura de La doctrina secreta de Madame Blavatsky y de las estanzas de Cian recogidas allí. Londres, París, Turín, Florencia, Milán, Múnich, Stuttgart fueron de alguna manera sus lugares de destino. En tanto fue en estas ciudades que él continuó su búsqueda iniciada en Buenos Aires, una búsqueda sin duda espiritual que es la que lo guió en su travesía. Una Europa donde Xul se moldeó durante 12 años y fue allí, entre muchas otras cosas, y aún sin salir de ese continente, que tomó conocimiento de otras culturas y civilizaciones. Fue durante esos años europeos que armó el núcleo de aquella biblioteca que luego admiraría Borges, con sus libros de Deussen, de Bischoff, las historias de las religiones de Oriente, aquellos libros dedicados a la cábala y al gnosticismo, su colección de libros, de cuentos, de hadas de distintas partes del mundo, la poesía de los expresionistas alemanes, en particular la de Johannes Becher, pero también sus libros de África, Egipto y Oriente. Asimismo, en Europa, Oscar o Alec definió quién era. Fue allí donde en 1920 decidió llamarse Xul. Y en ese Xul, que su nombre encierra, está, como sabemos, contenida la palabra latina lux, luz, a la que luego agregaría solar, de Solari, su apellido materno. Y si este Xul Solar está pleno de una simbología que encierra la idea de conocimiento y de divinidad, también incluye aquello que será uno de los puntos clave para Borges, la creación de una nueva lengua, el neocriollo, una lengua artificial a posteriori que en sus inicios partió de la fusión entre dos idiomas preexistentes, el español y el portugués. En sí, el neocriollo nos lleva a plantear otros o varios niveles de análisis. Hacia 1918-1920, ese primer momento estuvo marcado por un proceso que Jorge Schwartz ha definido como de oralización, fonetización y acriollamiento del lenguaje, ejemplificado en su propio nombre. En carta a su amigo, el pintor argentino Emilio Pettoruti, en noviembre de 1920, Xul le explicaba: por si acaso, la ortografía de mi nombre definitiva es Xul, X-U-L, pronunciado como en alemán Xul, a la española vieja y brasilera, ya que en castellano actual no hay tal sonido de sh, y añadiendo Solari para aquí. Esto mismo explicaría Borges en 1975. El apellido era Xul Solari, como he dicho, pero él lo escribió XUL, pronunciando la X al modo en que la pronunciaba Cervantes. Digamos que decía Quillote, Reloyes, México, Pájaro, etc. Porque ese sonido áspero que tiene la J ahora es una introducción alemana posterior a la época de Cervantes.
y él por eso escribía Xul, y luego Solar por Solari. Y él no sabía entonces que Solar quiere decir del sol. Hacia 1920 es posible fijar entonces ese intento de trabajo con la nueva lengua, y uno puede reconocer en un poema titulado Pampa Rojiza, cuál era el estado de ese neocriollo inicial. Les leo. Sobre hierbas azules, llamitas de oro tremulan, mariposones cariumanos sobre el palude se ciernen, en el ceo lechoso, la gran roya luna, carillones a lo lejos de cristal y de platino, facen nebo asiris sobre la ciudad turquesa, que allá se acumula en los acantilados, torres y torres, en el gran lago se duplican, la vasta pura capital. El neocriollo, como les dije, era esta fusión entre portugués y el español, a lo largo del tiempo fue incorporando raíces del francés, del inglés, del alemán, griego, del latín y del sánscrito. Y esa transparencia del lenguaje que se reconoce en Pampa Rojiza iría gradualmente desapareciendo, y el neocriollo no sería ya legible para aquellos dos bloques de hablantes a los que había estado destinado. Pero también el punto a destacar, y sobre el cual el mismo Borges llamó después la atención, es el hecho de que Xul no se sentía atado por el diccionario, es decir, por las normas que impone la academia, principio básico en que se sustenta la idea de creación de una nueva lengua. Y ese fue un punto central en su valorización de Xul en tanto reformulador del universo. Por eso, en su ensayo El idioma infinito, de 1925, recogido luego en El tamaño de mi esperanza, donde se encuentra la primera mención pública de Xul, Borges afirmaba: estos apuntes se los dedico al gran Xul Solar, ya que en la ideación de ellos no está libre de culpa. Su ensayo partía precisamente de la posibilidad de amillonar el idioma, de enriquecerlo, y en la de no sujetarse a las reglas impuestas por las academias, planteando también una política del idioma. Para ello proponía tres vías posibles a través de las cuales era posible aumentar el número de voces del idioma. La segunda de ellas, en particular, la titulada La separabilidad de las llamadas preposiciones inseparables, sin duda está relacionada con una de las propuestas del neocriollo, tal como éste aparecía configurado a mediados de la década de 1920. Y cito, esto es, la licencia de añadirle prefijos a cualquier nombre sustantivo, verbo o epíteto, cualidad que Borges reconocía en el alemán y no así en el español. Pero si este es un plano de análisis, hay otro más, y será el último que trataré en realidad, para destacar aquí, y que me parece que el ámbito este es el indicado además para remarcarlo, es que el neocriollo, aquella fusión entre portugués y español, fue pensado en y desde Europa. Fue en Europa donde Xul reconoció la necesidad de unificar a América Latina a partir de una lengua común. Y ese objetivo no tiene antecedente alguno en la historia de los proyectos vanguardistas latinoamericanos de la década de 1920. Para comprender su relevancia, hay que pensar en la situación del Brasil en Sudamérica, aquel gigante aislado del que hablaba Mario de Andrade en 1928, pues en el contexto hispanoparlante sudamericano, el portugués era una barrera infranqueable que muy pocos estaban en condiciones de atravesar. Evidentemente calculé mal el tiempo, pero no quisiera en esta presentación, la propuesta en realidad era presentarles a ustedes a este Xul Solar que llega, retorna a la Argentina en 1924
después de prácticamente 12 años de ausencia. Y la idea era precisamente señalar que Borges va a generar, sobre todo luego del fallecimiento del artista, este anecdotario en su sentido original, y que lo va a continuar a lo largo de por lo menos 4 conferencias documentadas y otros textos, y como mostró Gabriela, con una reiteración constante en relación con Xul Solar. Creo que por lo menos esto como introducción a ustedes les puede servir, y tal vez en otra oportunidad leeré la segunda parte. Bueno, muchas gracias a todos. ¿Me oyen? Sí. ¿Sí se oye bien? Bueno, quiero agradecer muy especialmente a todos ustedes. Voy a citar algunos nombres. Se oye. Tienes que hablar un poquito más fuerte, María. Es que no. A ver, ahora sí. No, entonces no. A ver, esto está mejor. ¿Ahora? ¿Se oye mejor? Sí, bueno. Quiero agradecer muy especialmente a Susan Segal, a Gabriela Rangel, a Miriam de Miguel, a Anya Pantuyeva, quien tampoco he conocido, bueno, a mis amigos Mariana y Elena Poarché, también a Eduardo Gruneisen, a Patricia Artundo, que ha sido la curadora de esta exposición, a Lilia Semborain, a Teresa Tedín, a Erika Roberti, a la ciudad de Buenos Aires, que también tuvo parte activa en todo esto, y a la ciudad de Nueva York, al Departamento de Asuntos Culturales, aeropuertos argentinos, y muy especialmente también toda mi gratitud al anfitrión, al Daniel Shapiro, y también a todos aquellos que en realidad en forma de luz o de energía están en este momento con nosotros, y también a los que le debemos agradecer estar acá, que son Amalita Fortabat, Borges, Xul Solar y Patricio Loizaga, gracias a quien pude yo tener los 2 números de la revista Prisma, uno de ellos dedicado a Borges, que los tenemos en el Museo de la Fundación. Bueno, seguro dejó a mucha gente afuera, pero como Borges decía, enumerar es siempre dejar a alguien afuera. Bueno, 2 conceptos, espacio y luz, definen la maestría de un arquitecto. De la armonía que logre establecer entre ellos dependerá la belleza de la construcción. ¿Qué tiene que ver esto con la obra de Xul Solar y de Borges? Creo que mucho, porque ambos son increíbles armonizadores de esos 2 conceptos, espacio y luz, aplicados a las imágenes y a las palabras. Borges y Xul tenían en común el don que les es otorgado a pocos, que pareciera venir desde los orígenes de la creación, la imaginación desbordada, que a través de una obra ceñida a los parámetros rigurosos del arte, sirve para abrevar y hacer realidad muchos de estos sueños. Esto sucede desde el mito griego, donde encontramos a Ícaro que construye alas de cera para volar como los pájaros. Quizá esto despertó la imaginación de Leonardo da Vinci cuando inventa la máquina de volar, arquetipo del moderno avión que permite cumplir ese antiquísimo sueño del hombre. Sucede también con Borges, ese arquitecto visionario, no solo del lenguaje, sino también catalizador de adelantadas realidades que se llevarían a cabo medio siglo después. Sucede con Borges lo que sucedió con Wells, lo que sucedió con Verne, adelantándose a los viajes a la luna, a los viajes al centro de la Tierra o al mar. Y entonces, para Borges, para muchos de los técnicos
que se han acercado y lo han publicado. Borges sería anterior o digamos, preanunciaría el descubrimiento de Internet. Hay trabajos que se han publicado en este sentido y toman como punto de referencia para esta afirmación el cuento El jardín de senderos que se bifurcan. Y también este concepto de lo que son los últimos descubrimientos de la técnica está, digamos, como representado icónicamente en el cuento El Aleph. Especialistas en neurociencia también ahora toman como punto de investigación o como lo que ha despertado en ellos el interés de ocuparse de ese tema a través del cuento de Borges, Funes el Memorioso. Tuve una experiencia el año pasado en que llegó a Buenos Aires un investigador, Kian Quiroga, que trabaja en Londres. Él le trabaja para investigar y para tratar de detectar la cura del Alzheimer. Y fue a Buenos Aires para ver la biblioteca de Borges, porque el caso de Funes es en realidad un caso clínico y real, y él quería saber si Borges había leído, tenía libros de ciencia que le hubieran inspirado ese cuento. No es de extrañar que Borges, al conocer a Xul, quedara deslumbrado por ese hombre que abarcaba con su imaginación desde la intención, perdón, desde la invención del creol, de la panlingua, del piano con dos teclados, que tenía un profundo conocimiento de las antiguas religiones, que decantaba y transformaba en cuadros de un despojamiento y al mismo tiempo de una complejidad a veces difíciles de traducir. Borges llegaba de Europa, de una formación estricta y respetuosa como la calvinista, pero al mismo tiempo con su incursión a lugares como Palma de Mallorca, Madrid, Sevilla, que nada tenían que ver con la austeridad ginebrina. Xul tenía sobre sus hombros, según Borges me contaba, toda una vida llena de aventuras. Era como un viking, marinero de los siete mares. Ambos un poco tímidos y con una enorme curiosidad por todo lo que los rodeaba. Borges, que había dejado una Buenos Aires casi colonial, encuentra a su regreso otra ciudad. Entonces, con la nostalgia por lo perdido, comenzará a escribirle, a fundarla míticamente, como un enamorado tratando de revivir los sentimientos que son su pasado. Publicará a su retorno en 1923 Fervor de Buenos Aires, cuyos jóvenes 90 años se celebran justamente ahora, y no dejará de cantar a través de cantarla a través de toda su obra. Su canto se prolonga en el tiempo y su sentimiento va sufriendo transformaciones con respecto a ese amor. No podemos olvidar que el ápice de esto está concentrado en dos versos cuando él declara: no nos une el amor, sino el espanto. Será por eso que la quiero tanto. La aceptación de lo positivo y de lo negativo que no alcanza para borrar el amor. La aceptación del querer, el destino, que hasta los dioses acataban en la antigua Grecia. Borges llegaba con el conocimiento de las vanguardias europeas, de las cuales su preferida, preferencia que conservó toda su vida, fue el expresionismo alemán. No debemos olvidar que en España él fue un activo traductor e introductor dentro de la poesía española de los poetas expresionistas alemanes a los que traducía. Todo esto fue el detonador en un alma sensible para que llegara a despertar en Buenos Aires, en el espíritu de los jóvenes, una vanguardia que rompiera antiguos moldes e instalara la posibilidad de soñar en un nuevo lenguaje. También Xul Solar y Borges sintieron la necesidad de ese sueño, que fue la unión de todos los países. Finalmente, una fraternidad basada en lo mejor de todos y cada uno de los seres humanos.
ambos con una vida libre, con muchos viajes en un momento en que no era tan común hacerlo, les abren las compuertas para aceptar la pluralidad de razas, religiones, sentimientos que nunca son vistos desde la crítica o la distancia, sino que son vistos como elementos que abren la mente y enriquecen el alma. Quizás se conocieron en las tertulias de escritores y artistas. Hubo dos que se destacaban, la del grupo Anaconda, impulsada por los amigos de Horacio Quiroga, y la peña del Café Tortoni, que se inauguró el 12 de mayo de 1926. Uno puede tener una pálida idea de lo que fue Buenos Aires en los denominados años locos, solo con la mención de las figuras que pasaban por allí. Federico García Lorca, Lola Membibres, Art, Jorge Luis Borges, Raúl González Tuñón, Francisco Luis Bernárdez. Pintores como Petoruti, Xul Solar, Benito Quinquela Martín y tantos otros. Las reuniones, según Borges, a veces no se limitaban a lecturas de poemas o canciones, sino que también había discusiones que, sin llegar a la violencia, la rozaban. Las revistas en estos años locos van a proliferar y jugar el papel de dar la oportunidad de expresarse a toda la ebullición y avidez cultural que caracterizó a Buenos Aires en ese momento. Borges va a sacar una revista mural, Prisma, que pegaban en las paredes de la ciudad, de la cual salen solo dos números. Fue formada por un grupo de jóvenes, que eran Eduardo González Lanuza, Francisco Piñero y el primo de Borges, Guillermo Juan Borges. El segundo y último número aparece en 1922. Luego Borges va a fundar con otros amigos Proa. Luego de la publicación de Fervor de Buenos Aires y de la aparición del tercer y último número de Proa que cierra la primera época, parte a Europa. Allí reencuentra a Cancinos Ascens y a Gómez de la Serna. Sobre todo Cancinos Ascens tenía una influencia muy grande y Borges lo apreciaba muchísimo. No debemos olvidar el afecto y el título de maestro que Borges le dio hasta el final de su vida. Cancinos, como Xul, como Borges, era un hombre que amaba los idiomas. Cuando se lo presentaron, le dijo que podía saludar a las estrellas en 33 lenguas. Esto, por supuesto, deslumbró a Borges. En 1924, al volver a Buenos Aires, los espera en el puerto Macedonio Fernández, compañero de la facultad y amigo del padre de Borges. Macedonio reemplazará de algún modo la amistad y la enseñanza que Borges había sentido en la figura de Cancinos Ascens. Borges va a sumergirse en una actividad nueva, la actividad editorial. Se asocia al grupo que funda la editorial Proa y a instancias de Brandán Carafa comienza a trabajar en la nueva Proa, segunda época. Poco tiempo después se une a la vanguardia de la revista Martín Fierro. Se llamará el Grupo Florida, como acaban de decir, en oposición al de Boedo. En principio la consigna del Florida era el arte por el arte mismo, mientras que el Grupo Boedo tenía ideales de tipo social y de literatura comprometida. Entre 1924 y 25 conoce a Victoria Ocampo, que participará en la revista Sur. Publica su segundo libro, Luna de Enfrente, y su primer libro de ensayos, Inquisiciones. La agudeza de sus comentarios y la lucidez con que los plantea despiertan muchísimo interés en la gente. En enero de 1926 deja de aparecer Proa, segunda época, y Borges comienza a trabajar para el suplemento literario de La Razón de Buenos Aires. Aparece ese segundo libro de ensayos, El tamaño de mi esperanza, y es Xul Solar el encargado de hacer las viñetas para esta obra. Quizá a partir de ese momento nace esa amistad y con ella las interminables conversaciones sobre la cábala, la magia, el I Ching, todo le interesa, las filosofías y religiones orientales, los dioses y los sacrificios humanos, desde Babilonia a América. Imagino esas discusiones, Xul, con voz convincente, Borges, a veces un poco irónico, entrando en ese juego que solo la amistad basada en el respeto permite. Pero ante todo, esto tan importante como fechas, nombres de publicaciones, encuentros y desencuentros, ¿qué es lo fundamental? El centro sin el cual todo esto es inútil, la obra. Recuerdo que Borges, en los exámenes, preguntaba qué obra había leído el estudiante y le pedía que le hablara sobre ella. Quería saber su opinión, qué le había agradado y qué no, y el por qué.
Después les decía que podrían hablar de las técnicas que son fundamentales para la comprensión de una obra y de las biografías y de las críticas, pero agregaba que estas dos últimas podían ser engañosas porque reflejaban la opinión a veces con intencionalidad o tratando de ser objetivos, pero siempre sería desde un punto de vista personal. Lo importante era su vivencia al leer la obra. Creo que tenía razón. Todo lo que podemos decir de la obra de Borges, de la obra de Xul, es importante porque muestra la diversidad de ángulos desde el que la gente se aproxima a ella. Demuestra la imantada fuerza que ejercen. Pero ¿quién puede transmitir lo que experimenta nuestra mente y nuestra alma al verlos, al leerlos? Nadie. Solo quienes están viviendo eso en ese preciso momento, porque es un acto de amor. Y ese acto de amor, afortunadamente, es intransferible. Lo compararía con el mágico encuentro de dos cuerpos y dos almas. Solo los enamorados experimentan ese instante único. Solo ellos saben qué es lo que sienten. Recorriendo esa magnífica exposición, todos y cada uno de nosotros puede sentir algo distinto, pero nunca la indiferencia, porque lo innegable es esa transparente complejidad de un alma. Viendo los temas que sirvieron de inspiración a Xul, uno, aunque no supiera de esa amistad, inmediatamente lo asociaría con Borges. Pensaría en esos maravillosos seres que nunca mueren porque nos han dejado su alma en sus obras. Recuerdo una exposición que se hizo en Barcelona. Quise llevarla en esa época a Buenos Aires, pero era muy alto el costo y fue imposible hacerlo en ese momento. Era sobre Borges y también había cuadros de Xul Solar. Estaba basada en la ceguera de Borges. Los libros y manuscritos estaban en mostradores y uno debía acercarse mucho, como lo hacemos los miopes, para poder ver. Dentro de los mostradores había como una niebla, predominaba el color amarillo tenue. Esto era el color que Borges podía distinguir, el de los tigres tan amados por él. En el medio de la exposición había un cuarto circular al que tenía acceso una docena de personas por vez. Al entrar, uno quedaba rodeado de libros antiguos proyectados. Todo el cuarto circular era de espejos, incluyendo techo y piso. De repente, los libros comenzaban a elevarse como si fuera el infinito y luego caían abriéndose, cerrados. Uno miraba ese descenso y como el piso también era de espejos, la sensación era que la caída también era infinita. De pronto todo eso desapareció y uno quedó como ingrávido, flotando en el espacio en el que una maravillosa noche estrellada parecía sostenernos. Uno sentía que estaba real y milagrosamente en el espacio. Ante eso una palabra salió de mis labios, Dios. Esto es la palabra que acude a nuestra mente, aunque seamos agnósticos, como Borges, como yo, al quedar indefensos, vulnerables ante la belleza. Esto es lo que sentimos frente a la imaginación maravillosamente transmitida por la obra de Xul y de Borges. Recuerdo que un día yo era muy pequeña y oí la palabra belleza. No sabía qué era y le pregunté a mi padre. Él me dijo que en una semana me lo explicaría. Mis padres estaban separados, por eso lo veía los fines de semana. Cuando fue a buscarme, me trajo un libro que conservo como un tesoro. Era un libro de Penguin sobre el arte griego. Él lo abrió y me mostró la victoria de Samotracia. Yo tendría 4 o 5 años y lo primero que le dije fue, pero Kodama no tiene cabeza. Él me respondió, respuesta que le hice repetir cada tanto mientras vivió. ¿Quién me había dicho que la belleza era una cabeza? Me dijo que mirara bien los pliegues de la túnica. Esos pliegues estaban agitados por la brisa del mar. Detener en el movimiento de la túnica la brisa del mar para la eternidad, esa era la belleza. Cuento esta anécdota porque gracias a su formación puedo apreciar de una manera muy sutil y distinta el arte.
Xul Borges y todos los que admiramos y queremos por su obra y su dignidad como seres humanos han logrado detener el fugaz instante de belleza para la eternidad. Loados sean. Muchas gracias. Antes de abrir el público, yo quisiera hacerle dos preguntas a ustedes. Porque se habló del proyecto de la amistad en Martín Fierro, cosa que yo no veo muy clara. Veo más bien una confluencia generacional en la revista, pero no veo que exista un grupo de amigos más consolidados, como sí ocurriría en otros proyectos de Borges, como en Destiempo, por ejemplo. Inclusive en la revista Multicolor de los Sábados, pero yo pienso que Martín Fierro fue mucho más abierto que eso, y de allí viene el cisma, ¿no? Sí, sí, yo creo que el tema de Martín Fierro es la típica revista de un experimento de juventud, con gente muy talentosa, porque es cierto que hay revistas y revistas, y esta constituye una experiencia realmente de intelectuales, de escritores y de artistas muy talentosos. Como es difícil desentrañar en las páginas de una revista, hacer una arqueología de la amistad, por más que uno vea que hay esa cantidad de relaciones entre ellos. Por ejemplo, hay otra anécdota que lo muestra muy bien en los años de Martín Fierro, que dicen que cuando Xul iba a la casa de Borges, la madre de Ulises de Petit de Mura le aclaraba: tenga cuidado con las sillas porque Xul se balancea en las sillas y se las va a romper todas. O sea, esas pequeñas anécdotas o esas pequeñas huellas del pasado hablan de relaciones muy íntimas, de relaciones muy personales. Pero a mí me parece que el que hizo la arqueología perfecta de eso, porque es difícil recuperar, no hay tantas fotografías de ellos, o sea, son pocas las fotografías de las que aparecen en Martín Fierro, son todas en banquetes, son pocas las fotografías, porque la época no se prestaba para ese delirio interminable que tenemos en la contemporaneidad de poder sacar, no sé, de los primeros 10 minutos de un día domingo 750 imágenes, o sea, es una cultura nueva esa. Entonces, esos registros no están, pero donde yo sí los veo y creo que es tan interesante es en la novela Dan Buenos Aires de Marechal. Él es como una especie de receptor de esas voces, de las voces de el mago Xulce o el astrólogo Xulce, que es Xul Solar, y de Pereda, que es Jorge Luis Borges. Están todos los otros personajes, pero nos centramos en estos dos. El Marechal tiene un gran manejo de la novela y de los diálogos en la novela, y en esa reproducción o recreación de diálogos, yo pienso o quiero pensar que hay una reproducción o el recuerdo del pasado. Es el que puede reproducir las voces de dos amigos que escuchó muy a menudo y que las puede recrear y probablemente las pueda idealizar. Pero ese registro a mí me parece imprescindible de como cierre, como que, bueno, el Adán Buenos Aires comienza con el funeral de la generación Martín Fierrista, o sea, reproduce un poco lo de Claridad, pero para sumergirse en los bajos fondos de los barrios porteños de Saavedra y Villa Crespo y hacer un viaje iniciático a la manera de los grandes viajes de la antigüedad y de la mitología. Es una novela maravillosa porque yo también creo, la idea esa de la mitología de Buenos Aires no es propia de Marechal, es de Borges. Y él ahí, bueno, al menos tiene la honestidad intelectual y creativa de que a los personajes les cambia el nombre, pero todo el mundo identifica quiénes son. Y yo creo que para escuchar esas voces de amistad, para escuchar esas voces de admiración, esa novela, ante las faltas de YouTube, es un registro absolutamente imprescindible. Otra cosa que le quería preguntar a Patricia es, hay una cosa, y a María, que tal vez sepa de eso también, que hay una tendencia en Xul de buscar como interlocutores a escritores, más que a gente que pintores.
O sea, él llega con Pettoruti, dicen todos tus libros, todos tus recuentos de ese momento heroico de regreso, con ese deseo como de renovar las artes argentinas, con este proyecto muy claro en la cabeza, con Pettoruti. Pero luego Pettoruti desaparece un poco de esa narrativa y aparecen más escritores, y fundamentalmente Borges, ¿no? Bueno, en principio lo que tendríamos que aclarar es un poco lo que dice él y qué es lo que uno efectivamente puede reconstruir o no. En realidad, probablemente son más los escritores, pero hay un mundo de amistades de Xul que no son absolutamente desconocidas y que de repente ahora se conoce más, o por lo menos yo conozco más con quienes se frecuentó en Europa que con quienes efectivamente se frecuentó en Buenos Aires. Al museo muchas veces llega gente que dice que su padre, bueno, frecuentaba la casa. No eran solo escritores sus amigos, ¿no? Obviamente había muchos escritores, tal vez, como vos decís, no tantos artistas, pero también mucha gente que no necesariamente tenía que ver con el ámbito cultural en términos tradicionales, sino que venía de otras áreas, y de repente los famosos cursos de astrología que dictaba él, donde iba otro tipo de gente y donde efectivamente, bueno, van también algunos escritores, y de hecho se incorpora a ellos quien después iba a ser su esposa, Micaela, Lita. Que él la define como su discípula. Sí, su chela. Sí, sí. Pero bueno, no te digo que sea imposible ni complejo ni nada, pero realmente es como que Xul transita por distintos niveles y se trata con distinta gente, y la realidad es que de mucha gente no sabemos quién fue, y los registros documentales por ahí limitan esa percepción y de repente no es tan así, ¿no? Claro, yo creo que sí, una persona tiene, digamos, un ámbito de amistades que es más visible o más conocido porque esas amistades son más visibles y más conocidas, y otras que son más de otros sectores, digamos, no de la pintura o de la escritura. Ahora, yo creo que en el caso de Xul, bueno, yo no he conocido profundamente, digamos, a muchos pintores, tengo amigos que son pintores, pero son más bien un poco a veces enloquecidos, ¿no? No están como con ideas o con intereses literarios o de filosofía, pero yo creo que dado los intereses y las lecturas de Xul, evidentemente él tenía que sentir una afinidad muy grande con escritores, sobre todo escritores de esa época que tenían un conocimiento, universal, mucho más abierto, y de obras de todo tipo y de obras de nuestro país y de afuera, y sobre todo de filosofía, ¿no? Entonces yo creo que por ese lado sí él debía sentirse quizá, vuelvo a repetir que yo no quiero hacer un juicio porque no conozco el mundo de los pintores de esa época, no los he tratado, no puedo saber, pero en este caso concreto, que es el único que sé, sobre todo a través de Borges, yo creo que era muy lógico que él se sintiera inclinado al mundo, digamos, de los escritores o de los filósofos, porque su mente era una mente interesada en todo ese tipo de cosas, ¿no? Que interesa más bien a los escritores. Vamos a abrirle al público para las preguntas. ¿Tienen alguna pregunta? Any questions? Raise your hand and we will raise your hands. To you. Pose your ideas. Hola, buenas noches. Tengo una pregunta que en cierto modo vincula a Xul Solar y a Borges. Es una pregunta en cierto modo anecdótica y tiene como referencia una entrevista que le hizo Soler Serrano en 1980 a Borges. Es una entrevista un tanto atropellada,
pero en la cual se hacen ciertas referencias de valor. En esa entrevista se menciona al crítico y poeta Juan Liscano como un personaje que elogia la obra de Borges. Sin embargo, Soler Serrano no permite terminar a Borges la reflexión y lo que iba a decir, quedó en suspenso. Juan Liscano, al igual que Eva Arméndez, fundó una revista literaria en Venezuela y estuvo promoviendo por muchas décadas la literatura latinoamericana y el arte latinoamericano. En varias ocasiones se publicaron artículos de Borges, al igual que imágenes de Xul Solar. Yo tuve el privilegio de tener a Juan Liscano como uno de mis maestros. En varias ocasiones él habló en términos muy elogiosos de la obra de Borges. Gracias a él conocí con profundidad su obra, pero nunca supe cuál era la opinión que tenía Borges al respecto de la obra o de la persona de Liscano. Creo que esta es una oportunidad privilegiada para hacer esa pregunta. Gracias. Bueno, en realidad no puedo contestarla bien. Lo que sé es que en algún momento, evidentemente, alguien le mencionó lo que Liscano opinaba sobre él, sobre su obra, y bueno, y él se sintió muy, muy halagado. Él sabía que era una persona, digamos, intelectual e interesada en la literatura, pero no había leído, digamos, de él nada. Pero quedó siempre con una enorme, porque era alguien muy, muy agradecido, y el hecho de que, bueno, él siempre decía que la gente era muy generosa y estaba equivocada con él. Entonces, cuando le dijeron esto de Liscano, él dijo, no, bueno, él es muy generoso, no puede ser, etcétera, ¿no? Pero eso es la referencia única que puedo darle. Mi pregunta era, ¿cuál es el motivo, por qué razón eligieron hacer esta exposición en este momento y en Nueva York? Esta exposición de la amistad entre Xul Solar y Borges. No sé qué contestarte. Pienso que, bueno, es una idea que acuñé hace tiempo, pero que existe, además, no es la primera vez que se habla de esta amistad es mítica. Voy a pasar al inglés. I think it's better to speak English here. It's been a long mythical friendship. There have been some projects dedicated to show this friendship, because Xul Solar was a very particular type of artist, but also because Borges, once Xul Solar passed away in 1963, provided a lot of nuances about the friendship. So it became mythical in a way, like a fictional machine. So I thought it was very interesting to do that now that we're talking about social networking, and also because of the mystic component of Xul Solar and the rational component of Borges, I thought it was a very intelligent way to present our current times in historical, you know, in a historical, how do you say, cul-de-sac. May I add something? Yes, please. Yeah. Of course. Sí, yo también creo, tu pregunta que es muy interesante porque es una pregunta de antropología cultural, ¿por qué un curador elige hacer una muestra? ¿Por qué está en determinadas coordenadas del espacio y del tiempo? Borges es una figura que yo creo que todos nosotros, es una figura que no va a tener límites de crecimiento en las futuras generaciones y probablemente quede como el gran escritor del siglo XX, como un referente de la posmodernidad adelantada. Pero sin embargo, y nadie mejor que María como testigo y para poder confirmarlo y decirlo, además que lo dice siempre, yo creo que la inteligencia de la búsqueda de este título, del arte de la amistad, es llevar a un plano muy humano, muy real, a figuras que están
que ya probablemente nunca más paren, ¿no es cierto?, en su crecimiento intelectual, en su admiración, en su análisis, en todo junto. Entonces, llevar estos espacios de sociabilidad, como son las revistas literarias, como es el intercambio de libros, como es la fotografía, llevarlo a la intimidad de dos personajes que se admiraron y que se tuvieron tanto afecto, yo creo que también nos hace reflexionar en aspectos de los intelectuales y de los creadores que son fundamentales, que nunca han dejado de ser hombres y humanos. Entonces, ese a mí me parece que haber traído esta idea, Gabriela nos haya traído esta idea y esta propuesta a New York o donde hubiese sido, pero en el caso de New York creo que es muy, muy válida, sobre todo cuando uno lee los poemas de Federico García Lorca, de poeta de New York, que están actualmente en la Public Library, ¿no es cierto? O sea, esa ciudad de cielo y de alambre traído a esa amistad vanguardista de los años 20 en una remota Buenos Aires, creo que tiene mucho sentido. Para nosotros como argentinos, por demás y por demás agradecidos, Gabriela, de este homenaje a estos dos grandes. ¿Quieres decir algo, María? Sí, bueno, yo creo que en realidad preguntar por qué una exposición en este ahora aquí es para mí, pero no lo tomes como algo, digamos, absurdo o agresivo, es como decir por qué sale el sol. Quiero decir, hay cosas que uno, por lo menos en mi caso, que uno agradece como cosas que surgen así mágicamente de elementos que son especiales, en este caso concreto, Xul Solar y Borges. Entonces, yo diría más bien preguntar si te gustó la exposición, si la viste, qué te pareció. Eso sería mi pregunta para vos, porque me parece que es más lógico no preguntar en lugar de por qué esto en este momento, a lo mejor a vos no te gustó, también es lógico. Lo pensaba más desde ese lado, digamos, ¿no? Ah, claro, claro, sí, ahora te entiendo. Y el interés que suscita entre los americanos. Sí, sí, sí. Bueno, sí, ahora entiendo que es lógica, pero como no estaba enganchada con lo que me decís, entonces era un poco para mí sorprendente, ¿no? Pero bueno, ahora sí tiene toda una lógica, ¿no? Pero bueno, esperemos que sí. Y creo que justamente habló ayer el ministro de Cultura de la ciudad, diciendo que va a organizar como una especie de corredor entre la Fundación y Museo Xul y la Fundación y Museo Borges, a través de cuadros de pintores que empiezan, ¿no?, de jóvenes pintores argentinos. Así que en algún momento supongo que se hará algo allá también. Pero bueno, las cosas salen como van saliendo y uno las acepta y las celebra, ¿no? Buenas noches. Me gustaría, si pudiesen profundizar un poco en la relación de ambos personajes con, obviamente lo místico ya lo discutieron un poco, pero con las cartas del tarot y más con esa parte de la racional, o sea, abajo en la exposición se ve una parte de cómo Xul Solar leía las cartas astrales o las cartas que él, el sistema que él creó, su inventario. Me preguntaba un poco acerca de la relación de Borges con este sistema, o sea, si Borges se leía las cartas astrales. ¿O sí, qué decía Borges de esta lectura que Xul le hizo? No, bueno, a Borges le gustaba, era para él, digamos, un motivo de interés el hecho de una carta astral, no, lógicamente. Ahora, Xul Solar le hizo una carta astral, natal o astral, no sé cómo es, astral, ¿no? Una carta astral a Borges
Y bueno, en su momento, cuando se la hizo hacía muchísimo tiempo, parece que se la había explicado. Y Borges tenía una idea muy especial sobre todo ese mundo, así como esotérico, que bueno, que la gente a veces descree o no le interesa, y él lo tenía así como presente. Y por ejemplo, yo recuerdo que él me contaba, y su madre también me contó, que él era tartamudo y entonces él no podía hablar. Tal es así que su primera conferencia dio los papeles a un amigo para que la leyera, porque él no podía. Entonces, una vez fueron a tomar el té con una señora inglesa, amiga de la madre, y esta señora le leyó las hojas del té y le dijo que él iba a ganar su vida dando conferencias. Cuando salió, él estaba furioso y le dijo a la madre que esa mujer se había burlado de él, cómo iba a ganar su vida dando conferencias, él era tartamudo, y esa señora lo sabía, que para qué creer en eso, que es una estupidez. Y después él siempre me decía que nunca más dijo eso porque en realidad ganó su vida dando conferencias. Entonces, hay cosas que eran extrañas y que a Borges lo atraía muchísimo. Después, por ejemplo, Borges estaba mucho también en ese mundo, parece que en esa época era muy común el espiritismo. Y él me contó que, por ejemplo, él había ido a donde es ahora el Museo de Arte Decorativo en la Argentina, el Palacio de Rázuriz, ha habido una reunión, y en esa reunión él vio cómo se reunían alrededor de la mesa tocando una copa, y él vio cómo no solamente la copa, sino la mesa se movía. Bueno, ahora yo eso no lo he visto nunca, no puedo decir. Yo creo lo que él me contaba, me dijo eso, pero yo no sé. Y lo que sí era muy curioso en Borges, que bueno, que hace poco se descubrió que eso no es nada mágico, es que él tenía como el sexto sentido, ¿no? Y que ahora parece que la ciencia ha descubierto que está en la parte de adelante del cerebro y que es donde dibujaban el tercer ojo en la India, o dibujan, no sé. Y que hay gente que viene con eso, como con mejor vista o menor vista, viene con eso apenas más desarrollado, y eso es lo que les permite tener el sexto sentido. Es decir, saber cómo es alguien sin tratarlo, o sentir una situación de peligro sin estar presente todavía el peligro, o sentir el ámbito de una casa o de una persona solamente acercándose o entrando. Y Borges, yo quedé muy impresionada porque una vez acá en Estados Unidos, en Nueva York, nos dieron una casa para que estuviéramos el tiempo que íbamos a estar acá. Y cuando llegamos, en cuanto vamos a entrar, Borges me dijo que teníamos que buscar otro lugar porque él sentía que allí había algo uncanny. Entonces, bueno, él me lo dijo y como que me transmitió algo extraño a mí también. Entonces, fue muy curioso porque recorrimos la casa, era una casa magnífica, y en la cocina, en la antecocina habían dejado una carta. Esa carta era de la dueña de la casa explicando que algo terrible había sucedido y que por eso ella no podía estar para entregarnos la casa, pero que si nosotros estábamos a su vuelta, con todo gusto iba a vernos. Y después, bueno, nos explicaba ahí qué pasaba, y por amigos de la familia nos enteramos que sí había sido algo terrible, ¿no? Entonces, quiero decir que a Borges lo sentía como una aproximación y un interés en todo ese mundo, ¿no? Por las cartas no sé, pero sí, por ejemplo, por la borra del café, por el té, después de esa experiencia que él tuvo cuando era tartamudo y no podía hablar en público. Ahora, bueno, y él siempre decía, ¿no? En realidad, las casualidades no existen, son causalidades. Es decir, todo quizá en el universo está entretejido de forma tal que es, bueno, como en una cuarta dimensión, ya está todo, ¿no? Formado y listo. Y nosotros, bueno, solamente aceptamos eso, decimos qué casualidad, y no es casualidad, ya estaba, ¿no? Es terrible pensar eso, pero bueno, es lo que él decía, que la casualidad no existe, es la causalidad. Well, unfortunately, I have to wrap up. No more questions. We have to have a reception for the members.
Thank you so much for your knowledgeable and very well put together presentations. And if you're interested in this, downstairs. What? If you're interested in this very unfathomable topic, there will be a reading by someone from the Theosophical Society of the astral charts that Xul made for, you know, the Borges family and for his friends and people he admired. It's going to take place here when? Hello? All right. On May 23rd, all the information will be available on our website. Yes. Thank you so much. One last thing.